Thank you.
Thank you.
Buenas, buenas, bienvenidos. Feliz domingo para todos, ¿cómo están? A ver, ahí se van prendiendo las camaritas. Mi cámara no la puedo prender, ¿eh? Te veo, Sonia, así que ya está prendida. Ah, listo, listo. Están prendidos todos, bienvenidos, ¿cómo están? Qué calladito que está el chat. Queremos saber de dónde son, cómo llegan este domingo. ¿Qué andan haciendo? ¿Están merendando? ¿Que nos acompañan a esta hora de distintos lados? Ay, veo caras conocidas. Hola, Euge.
¿Cómo Hola, andan? Frío por acá. Bueno, nos encontramos una vez más en este espacio que a mí particularmente me encanta, los disfruto mucho, me encanta verlos, me encanta co-crearlo. Y hoy nos trae el tema de liderazgo intergeneracional. Y yo le voy a contar entre nos que, bueno, yo soy de una generación, mi compañero es de otra, estuvimos ahí definiendo qué hacíamos, qué no nos escuche, pero bueno, aparecieron estas cosas de justamente distintas miradas, distintas épocas, que ahora nos contarán un poquito más ustedes también. Pero bueno, Ale, vos no escuchaste nada de todo lo que yo dije. Fue todo lindo, fue todo armónico, fluyó. Hola Marian, ¿cómo estás? ¿Cómo andan? ¿Cómo chicos? Estás, Ale? Muy bien, muy bien. Bienvenidos a todos. No, no sé qué estaría contando acá Marian, pero bueno, fue complicada la cosa. Diferentes generaciones, diferentes miradas. Lo que nos puede pasar a cualquiera, ¿no? En un grupo de trabajo. Tal cual. Vamos a ver qué nos cuentan la gente, a ver. ¿Cómo llegan? ¿Cómo llegan primero? Yo ahí voy ascendiendo, algunos más, para que se vayan prendiendo las camaritas y podamos verlos. Hola desde Perú, hola desde México. Me encanta desmenuzar este concepto, nos dice... Ay, se me corta el nombre. ¿Janet será? Sí, Janet. Hola a todos desde General La Madrid, Buenos Aires. Bueno, estamos desde todos lados, desde Chile. Yo creo que este tema, Ale, hace a generaciones, hace a culturas, hace a un montón de cuestiones, ¿no? Totalmente. Acá sobre todo, mira, tenemos diferentes edades, tenemos de países, provincias, profesiones, ¿no? Cada uno que tiene su trabajo, tenemos emprendedores, tenemos empresarios. Un poquito, qué linda la variedad. Entonces, justamente, traer el tema este de la diversidad, ¿no? ¿Qué pasa con la diversidad en un laburo, en un trabajo? Exacto. Y nosotros lo presentamos como intergeneracional, y quizás aquí vamos a empezar a traer este concepto de los millennials, acá mi team, yo después quiero que me digan quién está acá de este lado, y la generación X, ¿no, Ale? Pero la realidad es que no sabemos si todos están con estos temas tan presentes, ¿no? ¿Qué es esto de los millennials, la generación X? Cuando hablábamos yo te dije, los X-Men, ¿no? O sea, le puede sonar cualquier cosa a cada uno. Claro, más o menos, para ponerlos en a los que no saben muy bien, el tema de las generaciones es una división que se hace en cuanto a la historia de la historia que atravesó, digamos, las generaciones en que cada uno nacieron. Entonces, por ejemplo, tenemos a las generaciones que van de 1949 a 1968, que son los llamados baby boomer, porque son hijos de o nietos de personas que estuvieron en la guerra. Entonces tiene que ver con eso. Toda una cultura que tiene que ver con una historia que viene de antes. Después tenemos la generación X, que somos nosotros, que soy yo, ¿va? Del 69 al 80. Casi millennial te diría, Marian, que soy. Estás ahí al límite. No, pero estoy ahí en el límite. Que somos más esto de la generación de los 90, con nuestra infancia en los 80, que tenemos también nuestras características. Y después, y una bueno de las características nuestras de la generación X es que atravesamos tanto la era donde teníamos teléfonos de línea, donde empezaron a aparecer las computadoras, donde nacieron los celulares, o sea, vimos todo ese proceso. Y después, bueno, tenemos a los millennials, que son los del 81, cada uno va a defender acá su equipo, y después a ustedes también los vamos a sumar. Del 81 al 93. Estoy ahí. Casi centennial. Y bueno, y después vienen los centennial, que son la generación Z del 94 al 2010, que ya son los
nativos digitales. Esos son mis hijos, que nacen con el teléfono. Le das un teléfono y hacen cualquier cosa. Con el teléfono bajo el brazo vinieron ellos, ya lo saben usar, bien incorporado. Les das una tablet a un bebé y ya sabe cómo entrar a YouTube y buscarse los dibujitos que le gustan. Perdóname un segundito, Alejandro. Sí, Elena, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bien, buenas noches a todos. Buenas noches. Del 69 al 90 dijiste generación X. Al 80, 69 al 80. Al 80, perfecto. Ahora, y del 81 al 93, millennial. Son los millennials, sí. Ahora sí. No ahí había está. Escuchado bien, entonces. Gracias, disculpa, No, por favor. Y ahí en el chat, Sonia también pregunta, del 74. 74 son de mi equipo, Sonia. Claro. Queríamos decir los años como para que ya se vayan poniendo de cada equipo. Así vamos viendo las miradas, a ver si comparten, ¿no? Porque puede que sí, puede que no. No sé, Ale, vos qué te parece. Quiero leer ahí por Facebook también, que no los saludamos. Estamos por Facebook y por YouTube también. Por YouTube, saludos también y bienvenidos. Bienvenidos a todos. No tienen cámara. Sí, porque ya somos más de 100 y podemos darle cámara hasta 100 personas. Pero pueden seguir participando por el chat, ¿sí? Los invitamos a que ahora puedan compartir desde ese lado. Bien, bueno, y en todo esto que queríamos armar con Ale, yo les decía a modo de broma un poco, ¿no? Esto de que nos estuvimos peleando y que hubo algunas idas y vueltas, pero sí aparecieron estas miradas, ¿no? Y estas diferencias entre una generación y la otra. Por cuestiones justamente de la época histórica en la que fuimos apareciendo, naciendo, más que aparecer, no aparecimos, nacimos. Así que, ¿cómo querés que arranquemos, Ale? ¿Querés arrancar vos con la generación X e ir llegando a los millennials? Bueno, sí, algunas características, ¿no? De la generación X. Va, en realidad lo que quería traer era lo que los generación X decimos de los millennials, ¿no? Son juicios. A ver. Pero bueno, vamos a traerlo a ver si alguno se siente identificado con esto o lo escuchó alguna vez. Por ejemplo, algo que se dice que los millennials son más egoístas, son más soberbios, que no respetan mucho la autoridad. Son dos juicios, ¿eh? Yo digo lo que encontré. Difíciles de tratar, que no tienen un foco claro, que quieren vivir como reyes sin mover un dedo. Dice. Se quieren ir temprano al trabajo, quieren explicación de todo, ¿no? Y viven adentro del teléfono, viven en el telefonito o en la compu. Esa es una mirada que se tiene de la generación X, ¿no? Esto de los jóvenes de hoy en día, que lo habrán escuchado también las generaciones anteriores, nuestros padres, nuestros abuelos también lo han dicho, ¿no? De nosotros mismos. Exacto. Y quería, bueno, también esto, si alguno tiene alguna experiencia, porque esta idea de este tema surgió en una reunión que tuvimos o en una clase que yo di una vez, donde un alumno me contó su experiencia de que tenía dos empleadas, y tenía una empleada que tenía 25 años y tenía una empleada de unos 60, entonces quería saber cómo hacer para congeniar, ¿no?, estas dos diferencias. Así que por eso queremos traerlo también al tema de lo que es lo laboral. Ahí Hernando. Sí, tiene la mano levantada. De decir algo, yo sabía que Hernando iba a hablar. Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Tanto tiempo? Bien, un gusto. ¿Todo bien? ¿Cómo estás? Hola, Alba. La veo, Alba, que es la única que conozco. Porque Alba está siempre. Arranco la segunda etapa, digamos, mañana. Así que, bien. Sí, estoy a full, con la parte laboral justamente. Bueno, quería un poco hablar de este tema porque es algo que a mí me gusta mucho hablar de esto porque yo nací, digamos, yo soy del 82. Soy categoría 82. Y siempre contaba que categoría 82 para atrás fue un algo y de 82 adelante. Son millennial. Exactamente. Donde yo, mi papá, digamos, tiene 65 años y formó parte de toda la vieja guardia laboral, digamos, toda la vida trabajó en una empresa.
donde se jubiló la semana pasada, donde su último tiempo fue supervisor. Y tengo somos cinco hermanos, de los cuales todos diferentes generaciones. Llegamos del 81, que es mi hermano, hasta 92, que es mi hermana. Donde se nota la diferencia, primero laboralmente, estoy en la parte responsable de una empresa, lo cual debo congeniar con ambas generaciones. Generaciones donde hay generaciones de personas grandes, culturalmente, y de personas chicas. Donde es muy, a veces hasta divertido ver cómo ellos congenian en 8 horas laborales, y está muy bueno. Donde las empresas empiezan a manifestar como una simbiosis entre ambas generaciones para que se puedan adaptar a un trabajo. Donde los chicos necesitan aprender de los grandes, donde los grandes necesitan aprender de los chicos, como hablamos de generación de tecnología. Yo sigo insistiendo y que me parece que por mi formación creo que las épocas pasadas fueron muy buenas, disciplinariamente hablando quizás, o no sé si mejor o no, pero muy diferente. Entonces yo me crié de esa manera y creo que todos los chicos que estamos acá de esa época creo que vivimos de esa manera. Y bueno, y los chicos más jóvenes tienen otra forma de vivir la vida y de pensar que quizás cuando decís vos estás loco, vas a estar toda la vida en una fábrica, yo no, ni loco. Entonces, bueno, son diferentes generaciones que el tiempo va a decir, no sé si es lo que está bien o está mal, no sé si hablar de eso, sino hablar del tiempo va a decir o va a encauzar qué es lo mejor. Ahora estamos hablando de tecnológicamente, ¿por qué? Porque por la pandemia nos llevó a hablar tecnológicamente, a la distancia, al home office, y bueno, esta pandemia define que los chicos de ahora puedan adaptarse lo más rápido posible y lo mejor posible. A mí me cuesta mucho, por eso voy a trabajar, porque necesito estar en contacto con las personas y mirarla a la cara y decirle, esto es así, y bueno, y aprender así. Creo que dije, resumí todo, pero no quiero hablar más porque se me extiende el tiempo y no creo que todos tienen la posibilidad. Excelente, excelente, Hernando. Un abrazo a todos, gracias. Gracias, muy bueno siempre. Gracias. Gracias. Esto también surgió cuando hablábamos con Marian, el tema de las tecnologías y de la mirada a esto, por ejemplo. Ella enseguida se maneja con el tema de las redes, que yo a mí me cuesta un poco más. Yo, por ejemplo, le mandé un audio para coordinar, y le mandé un audio de 5 minutos, porque nosotros queremos hablar. Y ellos te mandan un audio, viste, de 1 minuto, donde ya tienen todo con más express. Entonces eso nos causaba gracia. Y después también está el tema de cómo uno, esto de los tiempos pasados fueron mejores, ¿no? Desde cosas importantes hasta cosas que uno como que resignifica. Por ejemplo, traíamos lo de... hay muchas publicaciones en las redes que ponen, por ejemplo, un cassette con una lapicera. Dicen, qué lindo cuando hacía retrocedíamos el cassette con la lapicera. Y si te acordás, no era lindo, era incómodo. Pero no había otra opción. Entonces, como uno... la mirada que tiene hoy del ayer, ¿no? Eso también. ¿Marian? Se te ampollaba los dedos de retroceder cuando no te andaba el rebobinar. Y mi hija a mí que me pregunta, ¿qué es eso? O los VHS, ¿qué es eso? Me dice. ¿Cómo qué es eso? No existía Netflix antes. No, y ahí leía en el chat y de los baby boomers y demás. Y hay un montón de cuestiones históricas, ¿no? Que fueron marcando a estas generaciones, ¿no? Desde... Quizás hablamos de la generación X y esto que ahora vamos a dar la mirada desde los millennials, ¿no? De que les importa mucho lo material, ¿no? El trabajo y el puesto por una ganancia económica para tener, no sé, la casa, el auto y esa estabilidad, ¿no? El trabajar muchas horas igual a ser efectivo, ¿no? El tomar decisiones, pero tranquilos, pensando, haciendo estas reuniones que llevan un montón de horas, y que quizás a los millennials decimos, uy, qué pérdida de tiempo, vamos más rápido, ¿no? ¿Para qué redactar un mail de que estás media hora para leerlo y no mandamos un mensajito por WhatsApp? Más rápido, ¿no? La comunicación. Y también hay que entender el detrás de todo eso. La generación X nació en medio de crisis, y el querer tener algo
¿no? Esto material es por algo. Es esa seguridad con la que fueron creciendo ante la falta que podía aparecer. Y de repente los millennials, que estamos más conectados con el vivir experiencias, es porque ya la tecnología, como íbamos diciendo, ya estaba presente. Teníamos respuestas mucho más rápidas. Yo le decía a Ale, me acordaba cuando hacía la tarea del colegio y lo buscaba, y acá ya también me delato la edad, buscaba en la enciclopedia Encarta, no buscaba en la enciclopedia de papel. Entonces yo entraba en Windows 95, no, iba al jardín, pero en Windows algo, y ponía. Entonces ya tenía las respuestas mucho más rápidas, no tenía que ir a la biblioteca, no tenía que ponerme a buscar. Imagínense ahora estas generaciones nuevas que en Wikipedia lo tienen en 2 segundos, copian, pegan y ya tienen toda la tarea hecha. Pero hablamos un poco de esto, ¿no? Y en un momento, justo con esto que traía Ale, ¿no? Del cassette y demás, empezamos a darnos cuenta que también tenemos un montón de cuestiones y cosas en común, ¿no? Porque en algún momento se juntan las generaciones. Tenemos cosas que nos traen lindos recuerdos, acá hablando, ¿no? De las vivencias y las experiencias personales. Pero también pasa eso en las empresas, como nos contaba Hernando justo, que empieza a fusionarse, que empieza a tomarse lo bueno de cada generación, porque todos tenemos cosas que van a sumar, ¿no? No podemos decir que el tomar decisiones y tomarnos un tiempo es malo, porque hay momentos que es necesario, como también hay momentos que es necesario ser más veloz y que las respuestas estén al instante. Ale, no sé, a mí me gustaría que... Sí. Yo estaba pensando en lo lindo que era ir a la biblioteca, abrir los libros. Fui una sola vez en mi vida. El papel. Algunos espero que me sigan esto. Claro, queremos que nos compartan un poco quizás sus experiencias, pero ya no centrándonos en el tema que nos atañe en el día de hoy, porque si no podemos estar todo el día hablando de nuestra infancia y de los juegos, que fue un poco lo que hicimos con Ale cuando preparamos este espacio, ¿no? Excelente. Vamos con María Isabel, que hace rato también que quiere compartir. Hola, manito. Sí. Hola, buenas tardes. Sí, apasionada por este tema, ¿no? Yo tengo 48 años y se habla mucho, entre paréntesis, que nuestra generación pasó de tenerle miedo a nuestros padres a tenerle miedo a nuestros hijos, ¿no? Entre comillas, porque nos tocó una etapa difícil para ser padres, porque como que queríamos soltar esa parte autoritaria que muchos tenían en esa época, y se nos fue de las manos también los límites que también contienen. Y digo, yo deseo de todo corazón, y creo ser así, que la generación X necesita mucho de la Millennium, pero la Millennium también necesita mucho integrar. Porque como decía Ale, qué lindo es tener un libro en la mano. Más allá que hoy necesitemos la PC, necesitemos la tecnología, está buenísimo para trabajar, pero no hay nada más lindo que sentarse a leer un libro, tocarlo, el olor del libro, son un montón de esas cosas. Sería buenísimo que los millennials integren eso también. Y nosotros obviamente tenemos que aprender mucho de ello, en esto de la velocidad, de los tiempos, no quedarnos tanto. Pero bueno, sí, hay un sinfín de cosas, si uno quiere hablar de esta etapa. Porque además, de los 90 al 2000, fue un cambio terrible. Porque pasamos de tener el celular, el teléfono de cable, de línea, a pasar por 1.500 modelos de celulares. Que ya no, 3G, 4G, qué sé yo. Fue mucho, muy poco tiempo para nosotros, me parece. Por lo menos para mí. Sí, totalmente. Totalmente, fue de un día para el otro. Teníamos el Nokia 1100, que era el grandote. Y... Sí. Exacto. Por ahí en Facebook estaba leyendo un poco también sobre los diferentes
juicios, ¿no? Porque no dejan de ser juicios, creencias, discursos con los que hemos ido creciendo y que hoy los podemos desafiar e integrar, como bien decías, tomando aspectos que nos sirvan, que nos sean funcionales y que nos tiren para adelante, ¿no? Alejandro GZ en Facebook nos dice: el desafío es convivir, adaptarse al tiempo y las circunstancias en el aquí y ahora y aprender con H de todos. Y vale. Sí. Bien. Cada generación tiene su valor y aprender de cada una. Buenísimo. Buenísimo. Y va evolucionando cada vez más rápido la tecnología, ¿no? Y nos va dando diferentes herramientas y ventajas. También sobre lo que es el liderazgo, ¿no? Porque hay que tomarla como aliada. Imagínense los líderes en esta situación, hoy lo pensaba, ¿no? Si nos hubiese agarrado esta pandemia hace, no sé, ni siquiera yéndome muy lejos, 10 años atrás, ¿cómo hubiesen reaccionado esos líderes, ¿no? ¿O qué herramientas hubiesen tenido? Entonces, también los diferentes líderes de diferentes generaciones tienen ese rol ahora de irse adaptando e ir aprendiendo de quizás los más jóvenes o los más adultos. No quiero decir más grandes para no tocar a nadie, pero es muy importante esto de ir entendiendo y de ir sumando valor. Acá mira, Marian, algo que de lo que hablamos nosotros también ayer. María Eugenia dice: creo que en general lo que más admiro de los millennials es la gran capacidad para aceptar la diversidad. Ayer justo hablábamos de eso también, ¿no? Esa mirada tan... Hola. Tan buena. No puedo hablar, sí. Sí, Julio. Bueno. ¿Qué tal? Disculpame, había abierto el micrófono sin querer. Lo que quería comentar yo, que me llama poderosamente la atención, es que en esta época donde las empresas ponen el foco más en las personas que en los sistemas, es importante reconocer la característica de cada una de las generaciones para poder optimizar la comunicación. ¿Está bien? Porque ahí es donde hay grandes diferencias. ¿Está bien? Yo que vengo, tengo 50 años, voy a cumplir ahora en un par de días, aprendí a comunicarme de una manera y me tuve que adaptar para poder optimizar la comunicación a las nuevas formas que existe hoy. Hoy se habla de que estamos transitando una comunicación llamada 3.0 y a pesar de que nos fuimos adaptando a esta era digital, eso también tiene una dinámica bastante agresiva y todo el tiempo va cambiando. Así como comentabas vos que mandás mensajes largos y hay otros que comentan con mensajes más cortos, también hace no mucho tiempo atrás uno se comunicaba por mail, ¿está bien? Y la interacción, tanto con los compañeros de trabajo o con el cliente, es completamente diferente hoy en día. Hay nuevas herramientas, hay nuevas cosas, entonces... para ir cerrando un poquito el concepto, me parece que es bueno tener en cuenta dos cuestiones. Una, conocer a las generaciones para ver cómo se comunican, cómo se manifiestan, y después tener en cuenta toda esta parte de comunicación ya más mirada en la tecnología, para ver cómo uno se puede adaptar para sacar un mayor provecho en toda esta relación que tenemos con los otros, ¿no? Gracias, Julio. Gracias. Muchas gracias. Y sí, y un poco lo que queremos ahora sí encarar con Ale, trayendo las palabras de Julio, es poder tomar estas miradas de cada generación, entenderlas, ¿no? ¿Y desde qué es liderazgo entenderlas? Porque no cualquier líder lo va a hacer de la misma manera. Y acá lo que queremos es que se puedan llevar justamente algunas herramientas o algunas ideas de cómo poder
aplicarlo en su entorno, ¿no? Porque todos estemos en organizaciones grandes, pequeñas, nos interrelacionamos con gente de diferentes generaciones, ¿no? Diferentes culturas, diferentes miradas, y está bueno contar con esto, ¿no? Para poder, como decía antes, tirar para adelante al equipo. Y a ustedes también, ¿no? Sea en el trabajo, sea afuera, está bueno tener estos tips que decíamos con Ale. Ale, no sé si querés que comparta rapidito, a ver qué les parece. Dale, vamos a compartir. No sé qué, les vamos a pasar rapidito un tráiler de una película que los invitamos a que vean, y es Pasante de Moda, donde vemos, sí, algunos la han visto, donde vemos justamente estas dos generaciones que, no les voy a spoilear el final, pero la idea de la película es ver cómo van aprendiendo el uno del otro. Denme un minuto. Así les comparto. A ver. Sí, la idea es esta de sumar miradas, de que no sea una limitación, sino ver esto de las diferentes generaciones, sino al contrario, que sea un plus que nos sume a todos a la hora de encarar un equipo, ¿no? Un equipo de trabajo, a la hora de liderarlo. Exacto. Bueno, avísame y comparto. Dale, compartí. ¿Sí? ¿Ahí se ve? Sí. Perfecto. Okay, Benjamin, I'm going to ask you one of our more telling questions for all of our interns, so I want you to, like, this is the one to really think about, okay? Where do you see yourself in 10 years? When I'm 80. And I love myself. The world is a ghetto. Remember a few weeks ago we talked about the senior intern program? Seniors in high school or college? No. Seniors in life. Hold on. What? That's our founder and CEO, Jules Austin. Any tips before I go in? Blink. Blink. She hates when people don't blink. It weirds her out. Hi, Jules. I'm Ben, your new intern. I'm glad you also see the humor in this. Be hard not to. I will email you when I have something for you to do. I'll wait to hear from you, sir. Or college. No. Seniors in life. Hold on. What? That's our founder and CEO, Jules Austin. Any tips before I go in? Blink. Blink. She hates when people don't blink. It weirds her out. Hi, Jules. I'm Ben, your new intern. I'm glad you also see the humor in this. Be hard not to. I will email you when I have something for you to do. I'll wait to hear from you, sir. I'm terribly sorry. Excuse me. So you're Jules' new driver? No, actually, I'm her intern. That's hysterical. The intern sure keeps busy. Mr. Congeniality. Everybody loves him. You should dress to impress. Tuck in the shirt. Why doesn't anybody tuck anything in anymore? Oh, I'm asking you. I'm Fiona, the house masseuse. Ben. How's that, Ben? Well, oh, boy. Here you go. You're not as old as I thought you were. So you're on Facebook, huh? I joined about 10 minutes ago. Well, I'm better late than never. All right, so there are all these questions for your profile that you can answer if you want to, like people who inspire you. Jules Austin. You do inspire Jules. Don't wanna sleep. Our investors just think that a seasoned CEO could take some things off your plate. I mean, give me CEO lessons. I never had anything like this in my life. This big, beautiful, exciting thing that you created. Remember who did that? Who? Good time. It's moments like this when you need someone you know you can count on. Because you're my... intern. Well, I was gonna say intern / best friend. Look and learn, boys, because this is what cool is. How in one generation have men gone from guys like Jack Nicholson and Harrison Ford to... Oh, boy. Bueno, yo se las recomiendo para ver las diferentes miradas, las diferentes generaciones. Ahí en el chat están comentando, se ve que algunos ya la vieron, Ale. Sí, hay muchas manitos levantadas, Mario. Vamos a escucharlos a ver qué quieren compartir, ¿no?
Ahí estás, no podía, sí, no me podía desilenciar. Sí, vamos. ¿A quién ves vos? A ver. Andrea, primero. Dale. Momento virtual. André. Andrea. Hola, ¿me escuchan? Ahí. Hola, sí. Buenas tardes. Ahora sí. Bueno, me estaba riendo porque la película la vimos con mi hija, que tiene 9 años la semana pasada, y es genial. Bueno, tenía varias cosas para decir, ya desde que habló Hernando, que me sentía identificada con él, porque yo soy 1982, y soy millennial, pero apenas arrancaban los millennials en 1982, así que por momentos me siento mucho más generación X que millennial, porque estoy ahí, viste, como recién arrancando. Yo nací en La Plata y me vine a vivir a Mar del Plata cuando tenía 6 años, y a mis primos les mandaba cartas al principio, o sea, y a mi abuela la llamaba, me iba hasta el teléfono público para llamarla con Cospel, o sea, es como muchos cambios en 30 años, hoy tengo 37. Bueno, no, y lo que quería decir como reflexión para mí es que creo que la única manera de que las cosas funcionen de la mejor manera posible y en su mayor esplendor es entre la fusión de la generación anterior y la que sigue. Me parece que hoy tanto los millennials como los anteriores no podríamos llegar a un resultado óptimo, por ejemplo en lo laboral, cualquier emprendimiento que queramos hacer o cualquier empresa que tengamos, yo tengo trabajo en una empresa familiar, si no tomamos lo de las generaciones siguientes, porque nos quedamos... somos obsoletos en cuanto a un montón de cosas que las generaciones siguientes ya las traen incorporadas y las manejan mucho mejor que nosotros. Y por otro lado, como decía Hernando, hay cuestiones que yo valoro mucho de mis padres, que fueron como autoritarios y muy estrictos en un montón de cosas, pero la conducta, la responsabilidad... también está bueno pasárselo, o sea, uno tomar de cada generación, tomar de la otra. Bueno, esa era mi reflexión. Buenísimo, Andrés, claro, justo a eso es lo que estábamos apuntando. Bueno, lo que veíamos en la peli, ¿no es cierto? Totalmente, claro, sí, sí. Lo mejor de los dos mundos, digamos. Gracias. Gracias a vos. Ahí, María Soledad, tenés abierto. ¿Cómo estás? Bueno, desde Chaco les hablo, ¿cómo les va? Yo creo que sí, que yo tengo 43 años y creo que sí que esa fusión entre las dos generaciones es hasta el día de hoy bastante complicada, porque los millennials vienen como muy rápido, muy apurados, muy quieren resultados ya. Cosa que nuestra generación, la X, no está acostumbrada. Nosotros necesitamos hacer todo el proceso, paso a paso, revisar el proceso y ahí tomar la decisión recién. Y los millennials ya no, ya está. Yo lo veo con mi hija de 12 años, ya los resultados, ya, inmediatos. No quieren leer los libros, no quieren revisar, buscar bibliografía. Creo que es importante también la disciplina y la responsabilidad que nuestra generación la adquirió por toda nuestra historia, ¿no es cierto?, la Argentina que vivió en dictaduras y qué sé yo, pero la disciplina y la responsabilidad, creo que eso hay que enseñarles día a día, y no lo maman, no sé cómo explicarlo, pero no lo asimilan ellos. Tengo compañeros muy jóvenes que están personal a cargo mío, y si faltan, no importa, jodete vos que fuiste a trabajar y que tenés que agarrar todo el trabajo que deben hacer ellos, cosas así, ¿viste? Ellos no toman con responsabilidad el cumplimiento del trabajo. Y eso creo que es fundamental hacer hincapié a la gente que justamente dirige equipos, ¿no? Ese es mi pequeño aporte. Gracias. Gracias. ¿Cuántos juicios? ¿No? Porque todo esto está hecho de las interpretaciones que fuimos teniendo cada uno de nosotros, con lo que fuimos creciendo, y también fuimos criados por esas generaciones, ¿no? Entonces, también hacernos responsables, y esto lo traigo de mí, ¿no? El otro día
lo hago corto, pero estaba hablando de mi hija, está jugando todo el día en la compu ahora en cuarentena. ¿Pero a quién la está dejando? ¿Quién le da esa computadora? ¿Quién no le pone el límite de, bueno, listo, ya pasaron las horas? Ponete a leer un libro o lo que sea. Entonces, es como que también es un poco lo que nosotros vamos dejando, ¿no? Y trayendo esto que nos comentaba María Soledad, ahora sí, ¿no, Ale? Ir a ver qué mirada o qué distinciones, hablando desde el coaching, debería tener ese líder, ¿no? Para poder hacer que confluyan estas miradas. Exacto. Claro, bueno, vamos a traer un poquito para hablar de esto del liderazgo a Goleman, Daniel Goleman, que es el creador de inteligencia emocional, y justamente él habla del liderazgo resonante, que tiene que ver con esto, que tiene que ver que con en un equipo tenemos a los que forman parte del equipo que están en una onda emocional y al líder que está en su onda emocional. Cuando las ondas emocionales, o sea, tienen que ver con lo que quieren, con lo que sienten, con lo que piensan, muchas veces alineado por el objetivo tal vez, cuando esas ondas se juntan son resonantes. Entonces tiene que ver con mucho de esto de nuestra mirada del coaching, ¿no? De escuchar, de la empatía, las habilidades justamente de estos líderes tienen que ver con la inteligencia emocional. La autoconciencia de uno mismo, el conocerse, el saber cómo uno piensa, cómo uno se maneja, la autorregulación de las emociones, es otra de las partes de la inteligencia emocional, ¿no? La motivación, esto de tener el impulso, un líder que tiene estas características, está impulsado, digamos, al éxito, tal vez, sin pensar tanto en las acciones, tenerse tanto en las expectativas, sino más directo a las metas. La empatía no solo tiene que ver con ponerse en los zapatos del otro, sino con esto, con aceptar las diferencias del otro, como algo muy valioso. Y bueno, y también el tema de habilidades sociales, que suma un montón en este aspecto. Y ahí están los diferentes estilos de coaching. De coaching no, perdón, de liderazgo. De liderazgo. Justo me vino porque, bueno, uno de los estilos, y ahí todos conocemos el estilo democrático, el estilo más autoritario, estilo visionario, pero hay un estilo que es el que queremos hablar acá, digamos, que es el estilo coaching. ¿Sí? El líder coach. ¿Cómo lo ves, María, en esto? Bien, ahí decía, ¿no? El no ver... quiero traer bien las palabras, no distinguir o no enfocarse tanto en lo generacional, ¿no? Y justamente a eso apuntamos desde el líder coach, ¿no? El no tener ese juicio de fondo como coaches, esos juicios los vamos apagando. Entonces, poder aplicarlo en el liderazgo. Y si bien acá trajimos este juego, ¿no? Un poco con Ale, de las distintas generaciones, cuál es mejor, cuál tiene más cosas en contra y demás, fue un modo de visibilizar lo que muchas veces nos pasa en nuestros ambientes de trabajo, o en nuestros ambientes en general, donde ponemos esos juicios, ¿no? Muy, muy ahí arriba de, no, bueno, pero porque él, como tiene tantos años, entonces va más lento, ¿no? o los jóvenes no se preocupan, no tiene interés, y ya vamos con esos juicios y cerramos posibilidades. Porque quizás no es que no tiene interés, quizás lo está mostrando de otra manera. Entonces ahí entran las habilidades de este líder coach, donde para apagar esta mirada por generación y empezar a ver personas, empieza a trabajar desde esto que iba mencionando Ale, ¿no? Desde la autorregulación, desde la motivación, desde la empatía con el otro, desde esa escucha, escuchar qué me trae, y como les decía, escuchar, y ahí sí entra esto de la generación, en el sentido de que me está hablando desde el contexto en el que fue creciendo, desde la historia que trae. Entonces yo escucho eso, no justifico, no es para justificar al otro, pero sí para entenderlo. Y poder acompañarlo desde ese lugar como líder.
Porque por supuesto una persona de 50 años va a tener una mirada diferente a una de 20. Pero no significa que no puedan ir hacia el mismo lugar. Pero posiblemente los acompañe desde distintos lugares yo como líder. ¿No? Y sin juzgar, no sé, hablamos mucho esto de la lentitud o la rapidez o de que no hay interés. Bueno, a ver, ¿qué sí le interesa y cómo lo puedo conectar con la visión y la misión de la empresa? A ambos. ¿No? La comunicación también, ¿no? También eso lo fui leyendo un poco en el chat. ¿Cómo me comunico? ¿Desde dónde? Hablamos de comunicación directa, ¿no? En coaching. ¿Con qué palabras, ¿no? Ya muchos han avanzado y están en sus prácticas quizás. ¿Y de qué hablamos? De esta comunicación directa atrayendo las palabras de nuestro cliente. Bueno, como líder también. Como líder también acompañar con el lenguaje a nuestro equipo para hacernos entender y para ellos también mostrarnos y hacer que nosotros entendamos sus miradas. Si está en nuestro equipo es para algo. Alguien tomó esa decisión de que esté ahí. Entonces hay que potenciar y hay que escuchar. Para mí la escucha y las preguntas son muy importantes a la hora de llevar adelante ese equipo. Ale, estoy hablando mucho, perdón. No, estaba muy bueno esto que decías. Yo lo que quería rescatar, además de esto que decías, algo que puso Carlos Farina en el chat, pero me gustaría, Carlos, si te animás, que lo compartas. Me gustaría escucharte a vos. Buenas tardes a todos. Hola. Hola. Bueno, gracias por el espacio. Sí, yo creo que uno, liderando equipos de trabajo, cuentan con el aporte de las generaciones X, que fue que por ahí desarrolló todos los medios para que exista la generación Millennials. Y la generación millennial que vienen con otra cultura y otro ímpetu de trabajo. Y yo creo que como liderazgo es muy importante disponer de diferentes recursos y diferentes enfoques sobre una misma situación. Así que si se logra la sinergia entre ambas generaciones, creo que se pueden lograr aún mayores resultados, ¿no? Creo que ahí consiste un poco en, por ahí, no generar juicios para alguna de las dos generaciones, sino identificar y entrelazar la fortaleza de cada una. Yo creo que ahí está por ahí la clave del éxito. Excelente, gracias Carlos. Claro, justamente esa era la mirada que queríamos traer acá, es empezar mostrando toda esta parte de los juicios que uno tiene sobre esta generación, la otra generación, esta persona, la otra persona, para justamente nosotros, nuestra mirada del coaching, es derribar eso. Y escuchar desde otro lugar, ¿no? ¿Quién es esa persona? ¿Quién es ese ser más allá de pertenecer o encasillarlo en una generación, ¿no? ¿Cómo es vivir en ese cuerpo? ¿Cómo es vivir esa vida? ¿Cómo ve el mundo? Entonces nosotros como coach, nuestra escucha va a tener que ver con eso. Y en un equipo de trabajo también va a tener con eso, para poder motivarlos, ¿no? Para poder inspirar incluso. ¿Cómo inspiro yo a un empleado o a un miembro, porque puede no ser el jefe, a un miembro de mi equipo que tiene 65 y a un miembro que tiene 25? ¿Cómo los inspiro? Escuchando, habitando en el mundo ese de cada uno, a través de esto, de mi escucha, de mi empatía y de tener una mirada más amplia. Así que bueno, a ver, ¿quién más, Marian? Hay un montón de manitos, un montón de chat. Sí. Hay un montón, sí. Veo la mano de Erika también hace rato, hace mucho, la mitad virtual. Sí, Eri González. A ver si te encuentro. Ahí está. Aquí está. ¿Me escucha? Sí. ¿Sí se escucha? Sí. Ok. Me parece súper importante esto que comentas de escuchar y de meterte a su, como a su mundo o a su generación, independientemente si nosotros pertenecemos o no, puesto que aún estando en la misma generación podemos tener diferentes juicios, de acuerdo a toda nuestra historia, de acuerdo, según yo entiendo. Pero ahí tengo una duda en cuanto a, específicamente en la generación millennial,
hablábamos mucho esto de que todo lo quieren muy rápido, ¿no? Para un gran ejemplo, las palomitas de maíz, que estas que antes se hacían en olla y esperabas y las cocinabas y ahora las metes en microondas y tardan 30 segundos. He podido notar en esta generación, que además yo tengo dos hijas millennials, que su tolerancia a la frustración es mucho menor que la de otras generaciones. Justamente creo por esta rapidez en la que ellos se han desarrollado. Entonces, mi pregunta iría como un poco a cómo poder empatar esta onda de que ellos están muy rápidos y nosotros estamos, cómo ayudarlos, más que otra cosa, cómo apoyarlos con esa poca tolerancia de la espera. Gracias, Erika. También pensaba, yo pensaba en esto que vos decías, también esto de que esto en un artículo que yo leía también decía el tema de que estas personas, bueno, los millennials que tienen este apuro, también tiene que ver con algo de que estamos hablando que la generación X, que somos hermanos mayores o padres algunos de esa generación, que también al haber atravesado crisis, atravesado cosas, como que al querer hacer la vida más fácil al otro, pudo haber, digamos, influido en esa necesidad de resolver todo ya, porque ya lo tenían dentro de todo resuelto. Pero el tema justamente creo que es ampliar la mirada y empezar a escuchar para qué está ese apuro ahí, ¿no? Marian. Sí, yo lo pensaba también desde ese lado y desde lo que decía hoy, ¿no? Nosotros también fuimos, o estamos criando esas nuevas generaciones, las estamos acompañando, y quizás, se me ocurre, esto también es un juicio mío, ¿no? Las frustraciones que hemos tenido nosotros no se las queremos transmitir, entonces les damos las cosas mucho más rápido, tratamos de que no tengan esas frustraciones, pero claro, después van creciendo y ¿qué pasa? Tienen que salir al mundo solos, ya no los podemos acompañar a cada trabajo, a cada entrevista, a cada lugar, y ahí viene, ahí se encuentran con el mundo, pero también es parte de cómo nosotros, vuelvo a decir, desde mi mirada, parte de cómo nosotros vamos transmitiendo y vamos acompañando a las nuevas generaciones. Y acá sí empieza de nuevo, por eso decía, no solo en el liderazgo dentro de una organización, o en este caso la familia, entendiéndola como una organización donde el líder serías vos de tus hijos, y empezar a mostrarles otras miradas y escucharlos. Y acá es más difícil, ¿no? Porque sí, como madre entiendo esto de querer dar un consejo a diferencia de un líder que pueda hacer una pregunta más abierta y que lleve a la reflexión, pero ¿por qué no también, si son adolescentes, acompañarlos desde ese lado? Para que puedan tener otra mirada, ¿no? Y ahí es donde empezar a rescatar las fortalezas de las generaciones anteriores. Hoy decían esto de la disciplina, ¿no? Porque también para conseguir las cosas hay que tener disciplina, no sacrificio, disciplina. No tenés que sufrir para conseguir algo, pero sí trabajarlo. Yo soy muy de la frase, los sueños se trabajan, no se cumplen. Entonces, empezar a transmitir esas cosas, pero depende también un poco de nosotros, y hablo en este caso del rol como padres, que fue lo que surgió. Pero en el liderazgo también vamos a ver esas cosas, ¿no, Ale? Que quizás en una empresa alguien más joven es como que esto no sale, uy, ya. Y bueno, hay que seguir trabajándolo, porque antes venimos de tener las cosas muy, muy rápido, muy a la mano, y los más jóvenes todavía más. Entonces, empezar a acompañar desde ese lado y mostrar que, bueno, no es todo así. Y a mí me gustaría, Marian, cambiar la palabra, un poquito la palabra disciplina por la palabra compromiso, ¿no? Sí. Empezar a mirar ahí, tener la mirada puesta en el compromiso, en generar un compromiso. Y esto se puede lograr a través de esto que decíamos, desarrollo de la inteligencia emocional y de inspirar al otro, ¿no? Sí, y esa inteligencia emocional no la hacemos.
siendo inteligentes emocionalmente. Lo vamos desarrollando con el tiempo. Todos. Así que las generaciones que se vienen también, y uno en el trabajo, y uno con los equipos, y uno mismo en su vida, la inteligencia emocional se aprende, se practica, y bueno, se va desarrollando, y el compromiso. Me encantó eso, Ale, de cambiar disciplina por compromiso. Todo el tiempo estamos comprometidos con algo. Empezar a ver en qué. Siempre hay compromiso. Aunque digan, no es una persona comprometida. Sí, pero ¿con qué? ¿Con qué? Hay que empezar a escuchar y mirar. Exacto. Bueno, ya, Marian, fíjate la hora. Son las 7:05, ya terminamos. Sí, yo seguiría hablando. Estamos volando, viste que dijimos, teníamos para 2 horas de charla. Yo quería acotar algo, no sé si puedo. Sí, Sonia, dale. Sí, es un minuto. Yo también fui crecida en un lugar difícil, un hogar donde había mucha disciplina, mucho régimen, mucha dictadura, era todo, te doy una orden y la haces sin pensar. Es como que nos criaban de una manera que nuestro pensamiento no tenía importancia, lo que pensábamos y lo que sentíamos, sino lo que era una persona obediente, eso era... digamos por decir, era éxito. Y yo cuando crié a mis hijos, yo soy mamá de 7 hijos, entre ellos tengo milenios también, y tengo nietos, y yo a mis hijos los crié de una manera que, como decía usted, que no los disciplinaba, sino les inspiraba de que pensaran qué cosas para ellos estaban bien y qué cosas para mal. Se peleaban entre ellos o algo, y yo les decía, bueno, piensen por qué, para qué, qué es lo que quieren ustedes con esto, y así, ¿viste? Y ellos, gracias a Dios, tengo buenos hijos, y creo que es una buena manera, sin necesidad de tener ese límite rústico, sino que ellos aprendan a sentir las cosas que están haciendo. Y bueno, eso es lo que siempre trato de inspirarle, y por eso sigo estudiando y eso. Creo que la oportunidad tienen es de escuchar, porque mis nietos se pasan horas hablándome y yo les presto atención, y eso es importante, entonces podemos fluir entre uno y otro. Yo hacía estas cosas de esta manera, y ellos me cuentan cómo lo hacen ahora, y yo aprendo también de ellos, tanto de los nietos como de los hijos. Eso quería decir, que más allá de las generaciones... Uy, se cerró el micrófono. Ay, se cerró. Que yo tenía una parrilla donde tenía muchos empleados y venían incluso gente del Paraguay y todo eso, y siempre los escuchaba, aunque si no entendía los escuchaba más, y le daba la oportunidad de que eligieran cómo querer hacer las cosas. Siendo que ellos eran mis empleados, yo me ponía en el lugar de escucha para aprender de ellos también, y eso hizo buena gente también, que hasta después hicieron sus propios negocios compartiendo recetas también. Gracias, Sonia, la verdad que muy lindo escucharte, y yo como que le doy un valor agregado a que estés acá también, porque aquí hayas elegido el coaching, porque el coaching es elegir mirar las cosas de otra manera. Entonces, con todo ese bagaje que contabas, que traías, el tener ganas de cambiar la mirada, la verdad que te agradezco, es un placer, un orgullo como coach, este tipo de personas, esta gente que estamos acá, nos rodean. Quiero escuchar a Alba, Marian, que también tiene la mano levantada. Ay, sí. Mucho. A ver. Ahí está. Hola, buenas sí. tardes. Hola. Voy a ser breve. Lo que pasa es que mientras escuchaba todo, yo venía rebobinando y digo, yo tengo, bueno, mis hijas que son milenio, creo, porque cada una me rompió los moldes, pero mis nietos son, no sé, yo digo que esta generación del 2004, para irnos más a lo que estamos, y al 2010, han venido a decir todo lo que nosotros hemos callado, y a que nosotros los escuchemos. Nos demandan que los escuchemos porque son muy sabios, a pesar de que nosotros queremos subestimar la palabra, y ahí hay un juicio duro que voy a decir, la palabra de los jóvenes, de los adolescentes y de los niños, que en nuestro tiempo no les llevábamos tanto de apunte. Yo estoy hablando con muchos años de docencia, ya me jubilé, y pasé por muchas generaciones. Y quiero también
decirle a Sonia, Graciela Alfaro, que es un testimonio en todo. Cada vez que entro a un webinario con ella, la quiero escuchar porque tiene mucha sabiduría. Y eso que ella trae acá como comunicación, que es lo que nosotros estamos queriendo ver, sin hablar tanto de generaciones, pues yo creo que me quedé en la prehistoria, chicos, así duramente. Yo debo ser del 1800 porque no entro en ninguna de ellas. Después saquen la cuenta quiénes somos las de 60. Ese es un detalle que por ahí se les ha ido a todo esto, ¿no? Y decirles, ahora vuelvo a lo serio, que el 2020 va a crear, de acá en adelante hay otra generación, no hay duda, de eso no hay duda. La generación 2020 que vino a dejarnos encerrados y taparnos la boca, va a traer mucho, no solo de estos resortes y soportes que yo les llamaba en mis tiempos TICs, tecnologías de informática, ahora se llaman Zoom, se llaman plataformas, no solo esto, sino que cuando nos destapen la boca, esos chicos van a ser nuestros sabios. Ojalá así sea, porque vamos a tener que hablar y mirar mucho y escuchar más. Gracias, Ale, Marian, a todos. Gracias, Alba. A todos, Fernando, somos todos. Ya. Gracias. Gracias. La verdad, Marian, que entre las chicas ya nos hicieron una conclusión espectacular, ¿no?, de la clase. Exacto, no hay más nada para agregar, porque han dicho todo. Y me llevo esto de la escucha para todos. La invitación es a escuchar desde esos juicios apagados, para entender y no para retrucar, como digo yo, o en tal caso para desafiar, como viene esta nueva generación que dice Alba, ¿no? Porque lo que va a venir esta nueva generación es a desafiar las creencias, los juicios y todo eso que venimos sosteniendo. Así que bueno, bienvenido sea. ¿Vale? Así que bueno, le agradezco, ya nos estamos despidiendo, les agradecemos a todos su participación porque el chat fue rapidísimo, igual lo estuve mirando. Perdona a los que no pudimos escucharlos porque somos muchos con ganas de compartir y nos quedamos cortitos con el tiempo. Muchas gracias por tomarse este ratito de, como dice mi amigo Fernando, de invitarnos un ratito a su casa para compartir este momento, así que les mando un abrazo muy grande y hasta la próxima. Espero volver a encontrarlos por este espacio o por algún espacio por ahí. Muchas gracias, Marian, un placer. Gracias, Ale, me encantó este espacio y bueno, ya nos estaremos cruzando de nuevo por los pasillos de Axon. Que termine lindo el domingo, vayan a ver la película que está en Netflix. Total, los que no podemos salir, podemos destinar eso a nuestra noche. Beso grande a todos. Gracias, Ale. Gracias.